Tranquilo, está a salvo. Perdone, pero el proceso de exploración no podemos arriesgarnos. ¿Doctor Freeman? ¿Gordon Freeman? ¿Es usted? Ya ha conseguido llegar hasta aquí. Él iba a quedar sorprendido, sobre todo aliviado. Soy la doctora Mossman, Judith Mossman. Había oído hablar de usted bastante antes del incidente de Black Mesa. Oh, Black Mesa. Le envidio por trabajar con él y el doctor Kleiner cuando estaban en lo más alto. Ah, todo listo. Ya puede pasar. Le llevaré con Ellie ahora mismo. Nunca me perdonaría que le hiciera esperar. Sí que nos vendría bien más ayuda por aquí. Hemos progresado mucho, pero las cosas irían mejor si contáramos con más gente con su preparación. Estamos ultimando una tecnología de teletransporte local. Algo que la Alianza aún no domina. Ellie cree que sus portales están en cadena, igual que nuestro modelo Calabi-Yau. Pero no han calculado las ecuaciones de energía residual. Pueden pasar desde su universo, pero una vez que llegan aquí, dependen del transporte local. Si supiera lo que estamos maquinando. Lo siento, parezco una profesora repipi. Estoy muy contenta de que por fin tengamos la oportunidad de trabajar juntos. ¿Por dónde iba? Ah, sí. El doctor Kleiner comprimió el repetidor Zen como nunca se imaginó en Black Mesa. Sabemos cómo utilizar Zen como eje inexpresado, o sea, una onda dimensional para movernos por el mundo fronterizo y volver al espacio local sin tener que atravesarlo. Ah, aquí llega Ellie. Vale, muy bien. Sigue así. Ellie, mira quién estaba en la cámara. Gordon Freeman. Deja que te mire, hombre. Dios mío, no has cambiado nada. ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de la secuencia de resonancias. No pensé que ibas a tardar tanto en volver. Bienvenido al laboratorio. No es Black Mesa, pero nos apañamos. Con la ayuda de Gordon, esto va a parecerse más a Black Mesa. Desde luego. Los licenciados de MIT escasean en estos tiempos. Habrá que dejar que te quites ese traje y te pongas la bata del laboratorio. Voy a terminar una cosa y a ver qué puedo sacar en claro. Doctor Freeman, ha sido un honor. Tengo ganas de que empecemos a trabajar juntos. Echa un vistazo por ahí. Aún no estamos seguros de lo que hace. Alex recoge cosas muy extrañas. Casi hemos conseguido que el portal funcione. Pero no te culparía si no quisiera ser el próximo en probarlo. ¡Ah, Gordon! Me dijeron que estabas aquí. No puedo creer que hayas llegado tan rápido a pie. Creo que ha batido tu récord, cariño. Bueno, se lo merece. Creo que has demostrado saber valerte ahí fuera. No hay nada con lo que Gordon no pueda. A excepción, claro está, de ti. Papá, por favor. Mira esto, Gordon. Alex, pensaba que estabas de guardia. Los Vorticons me han relevado para ver a Gordon. Además, debería estar aquí trabajando en el portal. Estoy trabajando en los repuestos. Alguien calculó mal la capacidad del tiristor de la Alianza. ¡Ja! ¿Me culpas a mí? No, ¿qué va?
Fue un error de cálculo, no un problema mecánico. Entonces, la próxima vez, déjame los cálculos a mí, además de la instalación. Alex, de verdad, a veces me da la impresión de que me malinterpretas a posta. Alex, ¿por qué no te llevas a Gordon para que practique con la pistola antigravedad? Claro. Venga, Gordon, vamos a divertirnos un poco. El manipulador de campos de energía cero no es un juguete, Alex. Ah, salgamos de aquí. Así que ya conoces a la doctora Mossman. Ella es la razón por la que paso tanto tiempo fuera. Deberías oírla cuando empieza con que debería haber estado ella en la cámara de Black Mesa aquel día. Lo siento, no debería hablar a sus espaldas. Es la claustrofobia de aquí abajo. Es el antiguo pasadizo a Ravenholm. Ya no lo usamos. Venga. Pues aquí estamos, el desguace. Esta es la pistola antigravedad de la que hablaba mi padre. Puedes llamarla el manipulador de campos de energía cero, si te gusta más. Se diseñó para materiales peligrosos, pero la usamos sobre todo para levantar pesos. Inténtalo. El gatillo principal emite una carga. Puedes darles a los objetos y lanzarlos. Me parece muy útil para desactivar minas. Con el gatillo secundario coges cosas. Para lanzarlas, usa el principal. Cuando cojas algo, suéltalo con suavidad pulsando el gatillo secundario otra vez. ¡Coge objetos y lánzalos! Puedes arrastrar objetos a distancia. Inténtalo. A ver si puedes apilar objetos y subir. Vale. Voy a llamar a Doc, le encanta atrapar cosas. ¡Doc! ¡Ven! Bien, pequeño. Gordon, este es Doc. Lo construyó mi padre para protegerme cuando era niña. El primer modelo era así de alto. He ido añadiendo cosas poco a poco. ¿Verdad, chico? A ver, Doc, vamos a jugar con Gordon. Usa la pistola antigravedad. ¡Adelante, Doc! ¡Lanza! ¡Bien hecho! ¡Lanza otra vez, Doc! Thank you.
Bien hecho. Cuando te dije que a Doug le gustaba atrapar, no te dije a quién iba a atrapar, ¿verdad? Buen tiro. Vale, Gordon, probemos otra cosa. Doc, algo más grande. No, Doc. No, no, deja eso. Déjalo. ¿Qué pasa? Mío, ¿qué ha sido eso? ¡Escáneres! ¡Ah! ¡La mierda estaba barriendo la zona! ¡Regresemos al laboratorio! ¡Venga, Gordon! Soy Alex, ¿me recibes? ¡Alex, cariño! ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde estás, Alex? Estamos en un ciclo completo de la cámara del desguace. ¿Sigue Gordon contigo? Está aquí. Vale, quiero que los dos... ¿Papá? ¡Saca a Gordon de aquí! ¡Id hacia la costa! ¡No pasáis por Ravenhorn! ¿Papá? ¡Papá! ¡Mierda! Doc, abre la cámara, sácanos de aquí. ¡Rápido, ya! ¡Rómpela si quieres! ¡Pero ábrela! Ya vale, Doc. ¡Vamos, Gordon! ¡Venga! Gordon, tienes que salir de aquí. No puedo dejar a mi padre. Doc, lleva a Gordon al túnel de Ravenhorn. Rodéalo y reúnete conmigo. ¡Rápido!